están? Pues aquí estamos nuevamente en un nuevo video del Colocho Viajero. Estamos en la ciudad nuevamente de Comayagua. La verdad que quedé con muchas ganas, picado de volver a esta ciudad, así que aquí estamos. Y les voy a contar un poquito de la ciudad, les voy a revelar un poco de 10 datos curiosos acerca de Comayagua. Estos son los Wingers coloniales. Bueno, como el punto número uno, la ciudad de Comayagua también es conocida como la ciudad de los burros. Esto debido a que en la época colonial era mucha abundancia, había mucha abundancia de este animal en esta ciudad. Como dato número 2, también la ciudad de Comayagua fue conocida como la ex capital de Honduras, ya que esta fue capital del país hasta el año de 1888. Aquí fue donde la capital fue movida hasta la ciudad de Tegucigalpa, la que es capital actualmente. Solo miren nomás esta belleza de catedral, como les había mencionado en mi anterior video, y si no lo han visto les voy a dejar el link al final del video para que puedan verlo. Es, para mi gusto, una de las catedrales de Honduras más grandes y más bonitas que tenemos aquí en el país. Número 3, les voy a contar que aquí en la Catedral de Comayagua, que es de las más antiguas de Honduras, también cuenta con un reloj que es de los más antiguos de toda América. El Museo de Arqueología fue el único museo que encontramos abierto. Lastimosamente no me dejaron grabar y según nos dijeron, sí podíamos tomar fotos, pero no subirlas a internet. Así que discúlpenme esta vida tan loca que llevo. Aquí les dejo unas cuantas fotos. La entrada tenía un valor de 40 lempiras. El museo cuenta con guía y te va explicando todas las diferentes salas que hay. Y también te va chequeando que no grabes nada. Se cuenta de que la capital fue en realidad movida a la ciudad de Tegucigalpa porque el expresidente Marco Aurelio Soto, al parecer, quería tener una amante aquí en la ciudad de Comayagua, y pues en ese entonces Comayagua era muy conservador y pues no lo dejaron. Entonces, por ese motivo, él movió la capital de Comayagua a Tegucigalpa. Esto es algo que no se puede confirmar, pero es un rumor algo curioso. Dato número 5, Comayagua también es conocida como la capital del turismo religioso, ya que aquí en Semana Santa se hace una gran fiesta religiosa en las diferentes iglesias que tiene la ciudad. Fue una festividad típica, muy hermosa, que la puedes ver en Semana Santa. Me costó un poco encontrar lo que fue el Museo de los Gobernantes José Trinidad Cabañas, pero lo he encontrado. Desafortunadamente está cerrado. Me fijé que también ahí está, pudimos medio observar en la parte adentro que vale también 40 lempiras, para los estudiantes 25 lempiras, pero ni modo, no vamos a poder entrar. Dato número 6, la ciudad de Comayagua también es conocido como la Antoñana porque es de las ciudades más antiguas de toda Honduras. Dato número 7, a Comayagua llegaron los pliegos de la independencia y esta es la misma campana que sonó en aquella época. Si esta puerta será original, pero de que se mira muy antigua, es que se mira muy antigua. Dato número 8. Comayagua también es conocida como la capital de los obispos, porque aquí en Comayagua han habido 34 diferentes obispos aquí en esta ciudad. Dato número 9. Aquí en Comayagua existen alrededor de 25 diferentes iglesias. Dato número 10 y el último de los datos es que aquí en la ciudad de Comayagua es la única ciudad donde se ha registrado el asesinato de un presidente, el cual fue José Santo Guardiola, el cual fue asesinado en el año de 1862 por su propio guardia presidencial. Bueno, mi gente, al parecer día lunes es un día muy malo para visitar la ciudad de Comayagua, ya que los diferentes museos de la ciudad están cerrados. Solo pudimos encontrar el Museo de Arqueología abierto y pues los demás desafortunadamente están cerrados.
Pudimos ver las diferentes, al menos las iglesias más importantes de aquí de Comayagua. Igualmente están cerradas, solo la principal está abierta, pero por fuera se puede degustar una buena vista de las diferentes iglesias importantes de aquí de Comayagua. Bienvenidos a una nueva aventura del Colocho Viajero. Esta vez nos encontramos en Ajuterique. Bueno, mi gente, estamos aquí en la ciudad de, bueno, el pueblo de Ajuterique. La verdad que el pueblo es muy pequeño, pero es muy pintoresco, está muy bonito, las sombrías, las paredes están pintadas, decoradas de una manera muy hermosa. La verdad que no hay mucho que hacer aquí en Ajuterique, pero para unas cuantas fotos, unas cuantas tomas, la verdad que el pueblo está excelente. La ciudad, el pueblo queda más o menos unos 20 minutos de la ciudad de Comayagua, así que ya saben, si quieren venir a tomar unas excelentes fotos aquí en Ajuterique, solo vengan a Comayagua y después vayan directamente hasta Ajuterique. Exactamente como les decía, Ajuterique queda más o menos 20 minutos de Comayagua en carro. La carretera se encuentra en perfecto estado. El municipio de Ajuterique fue fundado en 1550, siendo este solo una cementera. Es de los pueblos más antiguos del país. Con más de 11.000 habitantes, Ajuterique quiere aprovechar su ubicación a pocos minutos de Comayagua, su ubicación entre las ciudades más importantes del país como San Pedro Sula y Tegucigalpa, y además la cercanía del próximo aeropuerto internacional de Palmerola. Bueno, mi gente, ahorita vamos a ver qué podemos ir a conseguir de comer porque estamos un poco hambrientos, ya son más de las 12 de la tarde. La ciudad de Ajuterique, como les digo, está increíble, el parque está increíble, es muy pequeño, eso sí, no hay mucho por hacer, quizás se encuentren algunos datos históricos que les pueda contar acerca de la ciudad. Y ahorita vamos a ver si nos encontramos algún pollo y algo y poder cargar los dispositivos porque ya mero se me descarga mi celular, así que acompáñenme. Como buen jampedrano, el pollito con tajadas no podía faltar. Lo rastreamos como sabuesos. El municipio es el claro ejemplo de unidad y esfuerzo. Tengo entendido que los paraguas han sido donados por la misma comunidad. Es así como Ajuterique se está convirtiendo en un pueblo mágico y una gran municipalidad del turismo. Ajuterique ha sido escenario de históricas batallas, como la Guerra Civil de Tosta y Ferreira. Además, el pueblo es exportador de guayaba. Las mejores fechas para visitar Ajuterique es cuando está de feria. La primera es en enero, en honor a la Virgen de Reyes. La segunda se llama Eque Homo, que significa ese hombre en latín, y es el cual se celebra 40 días después de Semana Santa. Y la tercera es en el mes de agosto para los habitantes del municipio. Un saludo y muchas gracias a Ney Fernández, que es parte del Comité de Turismo de Ajuterique y quien me brindó la información de su pueblo. Les dejo su cuenta de Instagram por si quieren seguirlo. Él es el encargado de pintar los bellos murales que pueden ver en Ajuterique. Me impresiona conocer este tipo de lugares, así como el pueblo de Ajuterique, muy bellos, muy lindos, muy mágicos, y me da a entender que Honduras tiene mucho para ofrecer. Realmente me encanta explorar y conocer muchos lugares de Honduras. Y cuéntame, ¿tú ya la conoces? Recuerda que te dejo por este lado para que te puedas suscribir y por este lado te dejo una recomendación para que sigas viendo mis aventuras. Y como siempre, nos vemos en la siguiente aventura. Uno, dos, tres. Les voy a contar que... Santos Rodríguez, ala. José Santos, tipo de... Ya, la inspiración de mejor. Está grabado. Está grabando. Escuchando. Ah.